Countdown control. 4, 3, 2, 1. We are. PR Trooper. We are. 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 Troopers 3. Go! Virtual reality. Troopers 3. Go! Virtual reality. Troopers 3. Go! Virtual reality. Troopers 3. Go! 4, 3, 2, 1. We are. 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 Troopers 3. Go! Virtual reality. Troopers 3. Go! Virtual reality. Troopers 3. Go! Virtual reality. Troopers 3. Go! PR Trooper. Cuando termine el entrenamiento, voy a poder enfrentarme con quien sea. ¿Las artes marciales son para usarse solo en defensa propia? Hoy presentamos Atrapado por la computadora. O para proteger a alguien. Y tenía razón. Llegó el momento en que tuve que usar todos mis conocimientos para salvar la vida de mi mejor amigo. Piscina de Mundo Cruzado. Sí. Ryan Steele por lo menos necesita un 9 para la medalla de plata. 9.1 es la marca. El siguiente es Tao buscando superar a Ryan. ¡Y lo ha logrado! Será difícil que Caitlin sobrepase estas marcas. ¡Y lo hizo! 9.9. El salto de JB tiene un alto grado de dificultad de ejecución. ¡Ay! ¡Qué salto! Oye, hoy no es sábado. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Odio decirte esto, pero... ¿Qué, nene? No tienes futuro como cantante, Jeff. Oye, Tao, ¿no te alegra haber venido? Aire fresco, sol brillante, agua... ¿Cómo podría decir que no? Es bueno que salgas del dojo de vez en cuando y que te diviertas. ¿Y ahora a dónde van? Le prometimos a Goody que le ayudaría a instalar un programa en la computadora. La idea de diversión de JB es jugar con computadoras. Por favor, muchachos. Cuando se trata de microchips, Woody necesita toda la ayuda que puedan dar. Bien, nos veremos después. Sí, hasta luego. Oye, Tao, ¿nos damos un chapuzón? ¡Yo te gano! ¿Ah? Aquí está el último informe de pérdidas y ganancias de Industria Sector. Bien, Juliet. Nuestra fortuna ha crecido mucho más. ¿Que no son maravillosas las computadoras? Pueden hacer las tareas más difíciles. Para el bien. Y para el mal. Fuerzas de la oscuridad, revístanme de poder. Regrésenme ahora a mi realidad virtual. Sus poderes sobrepasan excesivamente a los PR Troopers. Entonces, ¿por qué todavía no los han destruido? Pónganme al día con los últimos desarrollos en su tecnología. Señoría, estoy finalizando la construcción de un artefacto que le ayudará a capturar a sus enemigos a través de una computadora y mantenerlos presos en la realidad virtual. Excelente. Primero eliminaremos a los PR Troopers. Después, conquistaremos su realidad. ¡Acabaremos con toda la realidad, Ago! ¡No seremos pedazos, señor! El centro le entrega al mariscal. El corredor se desmarca, lo lanza y llega hasta medio campo, lo atrapa y lo hace completo en la yarda 49. ¡Hola, Goody! Sí, estoy en medio de un partido de fútbol. Voy por mi anotación más alta y es una carrera. ¿Va en la 40? ¡La 30! ¡Está corriendo y corriendo! ¡Pero podía llegar hasta las diagonales y hacer anotación! ¡Anotación! A veces con estos juegos de computadora creo que me exalto.
Vine a ayudarte con tu nuevo software. ¡Qué excelente idea! Te dejo el campo libre. Déjame ver qué puedo hacer con esto. Sí, mientras revisaré mis fotografías. Bien. Y bien, coronel Icebot. Ya lo terminé, majestad. El aparato de plagio por computadora está listo para actuar. Bien, ya sé exactamente dónde quiero utilizarlo primeramente. Listo, arreglado el problema. Saludos desde la realidad virtual, Trooper. Caitlin, acércate. ¿Te sorprende verme? ¿Qué sucede? Gamelord solicita su presencia en su calabozo. Sí, claro. Seguramente iremos a visitarlo. Temo que no tiene otra alternativa. ¡JB! ¡JB! ¡JB, por favor, regresa! No te preocupes, tú también irás. ¿Ya terminó, JB? Parece que tenía urgencia. Sí, puede decirse eso. Woody, debo irme. Bienvenido a mi realidad, Trooper. A la realidad virtual. Espero no haya sido placentero. No te saldrás con la tuya, Grimlord. Ya verás que sí lo haré. ¿Qué me pasa? Dile a nuestro visitante lo que tenemos reservado. Están extrayéndote el poder que te convierte en guerra, Trooper. Y esa energía está canalizándose a los ánganos de mi amo, que después atacarán y conquistarán tu realidad. No, eso es imposible. Temo que no. Muy pronto ya no tendrás ningún poder. Y cuando haya hecho lo mismo con tus amigos, los BR Troopers habrán terminado. Y será un honor exterminar a los BR Troopers por usted, amo. Grandioso, Ryan. Gracias, Tao. Hasta mañana. Adiós. Ryan, sucedió algo terrible. ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasó? Es JB. Lo llevaron al mundo de la realidad virtual por la computadora. Uno de los robots de Grimlord. Tranquila, JB está atrapado en una computadora. ¡No! Mira, no sé dónde esté, pero ha desaparecido. Tenemos contactemos al profesor. El disco BR. Lo tengo. Bien. Hola otra vez, Troopers. Ryan, rápido, apágala. ¿Qué ocurre? ¡Apágala! Eso fue lo que pasó antes de que JB desapareciera. Icebot, eres un tonto. Los dejaste escapar. Perdóneme, amo. Fueron muy rápidos en esta ocasión. Nunca los capturarás. Son muy listos para ti. Ya lo veremos. Manda un escuadrón para que los traigan ahora. De inmediato, amo. Apareció el mismo rostro en la computadora del periódico. Y después metieron a JB en la pantalla. Tenemos que averiguar a dónde lo llevaron. Ryan, unos clientes. Ah, disculpen, el dojo está cerrado. Pueden regresar mañana. O tal vez no. Ah!
¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien, gracias. Grimlock no estará contento hasta que nos capture a nosotros. Necesitaremos la ayuda del profesor. No podemos localizarlo con la computadora. Vamos al laboratorio. Buena idea. Necesitamos que nos ayude. ¡Qué educación, Caitlin! Primero saluda. Esto es serio, Jeff. JB fue capturado por Grimlord. Por favor, explícame. Se lo tragó la computadora del periódico y desapareció. Esto solo puede ser una cosa. Grimlord tiene a JB en una prisión virtual. ¿Pero dónde? Debemos revisar los datos de la computadora para buscar informes. No podemos, profesor. Si usamos la pantalla de la computadora, nos arriesgamos a que nos capture. Tenemos que viajar por la realidad virtual entonces. Pónganse sus visores VR. Oigan, ¿no se les olvida algo? Aquí estoy con ustedes. Lo siento, Jer. Aquí tienes, amigo. Listo. Oigan, esto es mejor que un juego de video. Profesor, ¿qué estamos viendo? Rastreamos la ruta de la transmisión de la fibra óptica que une la computadora de Caitlin con los secuestradores de JB. Vaya, esto es increíble. Muchachos, bienvenidos al País de las Maravillas. ¿Falta mucho, profesor? Ya casi llego. Miren esto. Es el calabozo de Grimlock. Quiero ir ahí, Ryan. No podemos, Jeff. Está en la realidad virtual. ¡Mira! Ahí está JB. Lo tienen atrapado en una especie de campo electrónico. ¿Por qué no se transforma? El campo desenergetiza su virtualizador. Esos inútiles no pudieron capturar a los otros dos troopers. ¿Qué haremos con el que tenemos? ¡Vaciendo! Después dejen que Smashmore disponga de él. Será un placer, Majestad. Será un gran placer. ¡No! Hay que hacer algo rápido. Si no salvamos de inmediato a JB, tal vez lo perdamos para siempre. Tenemos que actuar ahora. Si no lo hacemos, JB nunca saldrá del calabozo con vida. Voy a buscarlo. Ryan, no. Ryan, tus poderes de VR Trooper no te permitirán transportarte al calabozo de Grimlord en la realidad virtual. ¿Y si dejo que me capture? ¿Qué estás diciendo? Me transformo aquí en el laboratorio. Entro a la computadora y dejo que los hombres de Grimlord me lleven al calabozo. ¡Eso es una locura! Serás tú contra todo el ejército de robots mutantes de Grimlord. Caitlin, si se invirtieran los casos y yo fuera el prisionero, sé que JB lo haría por mí. Voy contigo. ¡No! Ayudarás más aquí en el laboratorio. Quédate con el profesor y monitorea mi camino. Y apóyame si te necesito. Ryan tiene razón, Caitlin. Ten cuidado, Ryan. Regresa con JB y a salvo. ¡Transformación Trooper! ¡ER Troopers! Ay, me gustaría ser uno de ellos. Ahora haré que muerdan el anzuelo. Hola, Trooper. Muy vestido y no sabes a dónde ir. No te tenemos miedo, ni a ti ni a nadie de los tuyos. Pues deberías temernos. Buena suerte, Ryan. ¡JB! ¡JB, te encuentras bien! Tu amigo se siente un poco vacío. Me quitaron toda mi energía. No te preocupes, voy a sacarte de aquí, amigo. Ah, yo no estaría tan seguro. ¿Conoces la salida? Hay una puerta por allá. Sí. No servirá de nada. Te destruiré antes de que llegues. No cuentes conmigo, Grimlord. Presumido como tu padre. ¿Tú qué sabes de mi padre? Vencerlo fue muy fácil. Era muy débil. No lo era, mutante asqueroso. Voy a hacer que pagues por lo que hiciste. ¡Guerreros! ¡Ah!
yacimiento. Te dejo a cargo. Destrúyelos a los dos. Enseguida. Buen trabajo, Ryan. ¡Resiste, amigo! Ya no soporto. ¡Voy por ti, JB! Bien, ¿estás listo? No lo sé, Ryan. Vamos, tú puedes. No querrás quedarte aquí el resto de tu vida. ¡Están escapando! Bien, JB, haz un esfuerzo. ¡Deténgase! ¡Tú puedes! ¡Salvo! ¡Tras ellos! ¡Sí, yo me encargo! ¡Vamos! ¡Ahí va, Galopón! ¡Abre fuego! ¡Sí! Ryan, sálvate tú. Ni pensarlo, estamos juntos. Se demoran mucho. Tranquila, Ryan estará bien. Tomaré la señal del sector 4. ¿Ryan tiene a JB? Sí, pero mira quién está detrás de ellos. Rápido, escóndete aquí. Vamos, amigos, será mejor que tomemos un poco de aire. Claro. Necesito respirar. Muy bien, Zánganos. Ya no los necesito. Grimlord me dio la tarea de acabar con los troopers. ¡Vamos, regresen al calabozo! ¿Ya te recuperaste? ¿Qué esperan? ¡Ryan Steel, eres mío! Aguarda aquí, JB. Tengo un pendiente que arreglar. Ten cuidado, Ryan. Ese robot es muy peligroso. ¿Dónde están tus amigos? No necesito ayuda para derribarte. ¿En serio? Cuando hayas probado mi espada, desearás no haber venido a buscar a tu amigo. Gracias, pero no está en mi dieta. Ya se acabó el tiempo de conversar. ¡Bien hecho, Ryan! Buena jugada, pero tengo más armas, sorpresa. ¡Cuidado! Oye, ¿por qué no pruebas tu propia espada, samurái de segunda? Vamos, Ryan, lo tienes a tu merced. Altitud, trayectoria, velocidad, lotería. Es pan comido. Bien hecho, Ryan. Quedó peor que chatarra. Estuviste asombroso, Ryan. Vamos, amigo, te llevaré a casa. Piezas incompetentes de metal animado. Los tenían en las manos y los dejaron escapar. Son unos inútiles todos ustedes. Con cuidado. Eso es. Trata de no moverte, JB. ¿Estás seguro que esto servirá, profesor? Necesitamos que JB y su virtualizador estén energizados. Estoy familiarizado con el proceso que Grimlord usó para robar sus poderes. Si regresamos la amplificación de sus atributos bipolares, regresará JB a su estado normal. Genial, pero explíquelo en español, por favor. Listo para proceder. Deséenme suerte. JB, ¿estás bien? No lo sé. Déjame ver.
¡Vaya! ¡Vaya! Parece que volvió a la acción. Sí, y también recuperó sus poderes VR. Gracias, profesor. Es un placer, J.B. Arriesgaste la vida al rescatarme de Grimlord. Nunca voy a olvidarlo. Para eso son los amigos, viejo. Usar mis poderes para salvar a mi mejor amigo fue para lo que me preparaste. Y me enseñaste bien, papá. Donde sea que te encuentres, espero que lo sepas. Countdown 4, 3, 2, 1. We are, we are, we are. We are, we are, we are. We are, we are, we are. Troopers 3, go! Virtual reality. Troopers 3, go! Virtual reality. Troopers 3, go! 4, 3, 2, 1.